pequeño, poderoso, feroz, tenaz y resistente. Estos son unos de los pocos adjetivos que el tejón de la miel se ha ganado por mérito propio. Y no es para menos. Su reputación es de los que hace frente a leones o que persigue chacales. Incluso una leyenda africana dice que ellos son los muertos vivientes de la naturaleza. Esta y muchas más cosas se han dicho, además de que tiene el mismo carácter que su primo americano el glotón, y ambos pertenecen a la familia Mustelidae. El mal carácter y la tenacidad de estos se ve reflejada en el personaje de Marvel inspirada en estos pequeños. Hablamos de Wolverine. ¿Y por qué tanta fama? Pues para comenzar, caza serpientes mortales, cuya sola mordida sería capaz de matar a decenas de personas. Pero si el tejón de la miel es mordido, pues aparentemente muere. Para después de unas horas, este vuelve a la vida y seguirá comiendo la serpiente con quien tropezó, como si no hubiera pasado nada. Eso es gracias a su resistencia al veneno, que va adquiriendo poco a poco, a medida que desde temprana edad, la madre lo expone a diversas picaduras venenosas como si fueran vacunas, desde escorpiones hasta cobras. Poseedor de un olfato 100 veces más poderoso que el del ser humano, con garras de 2 centímetros y medio, que lo hacen cavador por excelencia, con una musculación y una resistencia sorprendente que le dan la facultad de cavar hasta 50 hoyos en busca de comida, comen presas grandes, aunque comerían carroña si se diera el caso. No temen entrar a una colmena de abejas venenosas por miel. Su piel es tan gruesa que le importa poco los cientos de picaduras que le hacen. Pero estos son carnívoros por excelencia. Así que pobre del roedor, ave, antílope pequeño, lagarto, tortuga, rana, serpiente o cualquier invertebrado que se cruce en su camino. Y si no tienen esa suerte, las bayas, raíces y bulbos podrían saciar su apetito. Desde muy temprana edad aprenden un código de vida. No des marcha atrás o estás muerto. Y no importa si el tejón es el más pequeño de su grupo, siempre es feroz sin importar el tamaño de su oponente. Sean leones o licaones que doblan su tamaño, parecen temer el mal carácter de un tejón de la miel, también conocido como ratel. Tienen un movimiento hacia atrás mientras miran al oponente, agresivo-defensivo, muy característico. Son grandes trepadores y ya sea en una pendiente rocosa o un árbol, si existe la posibilidad de tener una buena comida, no dudará en ir por ella y no le importará si esta pertenece a un leopardo, aunque suelen ser parte de la cena de estos felinos. No temen enfrentarse por la recompensa. Por estos motivos, es que aparece en los récords de Guinness como el animal más valiente del mundo. La supervivencia en el reino animal es muy cruel. Unos tienen que matar para sobrevivir. Suscríbete para ver cada semana un video nuevo y así aprender un poco más sobre la fauna salvaje.